Martes Sí, señor. 17 de octubre del año 2023. Bucaramanga, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? En mi momento tengo una venta ambulante de buñuelos. Venta. Y son de los que se voltean solos en la olla cuando uno lo está haciendo. Sí, pero nosotros le aceleramos el proceso ayudándolos a voltear. Dicen que Medellín son expertos en Si no, buñuelos. en Medellín aquí los buñuelos se voltean solos cuando están en la paila. Sí, Aquí no hay que sí, sí. voltearlos. Sí. ¿Qué paisaje te gusta? ¿Una paila llena de buñuelos? ¿Un bosque? ¿Una A playa? mí, ¿Ah? y los bosques, me gustan mucho los bosques. Bosques. ¿Cómo se llama tu papá? Francisco San Miguel. ¿Está vivo? Sí, señor. ¿Y tu mamá? Auris, no, Auris. Auris, Auris Mesa. Auris. Auris, sí, señor, Mesa. ¿Con quién vives tú? Con mi padrastro, con mi mamá y bueno, vivía con mi hermana, pero ya se fue hace menos de un mes, se fue de casa. ¿Cómo llama el padrastro sin apellido? Jorge. ¿Cuánto hace que están más o menos separados tus padres? Ellos, 26 años. Ah, no, usted estaba pequeño. Sí, tenía 4. ¿Pero te sigues viendo con él o no? Sí, señor. Bueno. Y hoy que estás dispuesto a cambiar. ¿Quiere cambiar los buñuelos por pan de quesos o qué quiere hacer? No, los buñuelos son muy buenos, eso sí, Eso hay hay que que verlo, eso hay dejarlos. que probarlo, eso no es diciendo. Sí, señor. Pues bueno, realmente son muchas son muchas cosas, ¿sí? Digamos que uno siente, con el pasar de los años, uno siente que hay muchas cosas que no están bien. Y pues realmente siento que mi vida ha sido una vida muy cambiante, muy ajetreada, desde la niñez, desde la separación de mis padres. Y han habido presencia de siempre como de situaciones difíciles, dolorosas. Pero ya pasaron. Sí, ya Ah, pasaron. no, sí, ya pasaron, no. Hoy vamos a cambiar lo que a usted lo esté afectando todavía. Sí, es que de hecho pues son cosas que por la crianza y demás siento que me afectan aún. Siento que son cosas que quisiera sanar y que no sea así, no he logrado, no he encontrado la forma como más adecuada para que eso se dé, porque pues como que uno no como que desconoce muchas cosas, ¿no? Al respecto de la sanación y demás. Pero en este año pues sí uno pues me he como centrado como en eso, he querido como cambiar esas cosas, porque pues lo que le comento, han pasado muchas cosas. Yo he tenido dos hogares precisamente hace menos de un mes. Sufrí una infidelidad así como segundo hogar y pues han sido cosas muy duras, muy Hace muy menos duras. de un mes. Sí, señor. O sea que tú estás con pareja. Sí, pues estaba de hecho, estaba con pareja, pero Infidelidad. pues desde el día 23 de septiembre pues ya no. Sin embargo, Nombre pues de yo ella no sin vi. apellido. Sin apellido el Laura. nombre. ¿Ah? Laura. Pero yo pregunto, ¿usted probó la infidelidad? Porque una cosa es que le digan, otra cosa es que a usted le parezca y otra cosa es que usted lo probó. No, sí, no, claro, porque pues de hecho ella fue la que me dijo. A uno puede decir cantidad de mentiras por hacerle doler al otro porque a lo mejor estaban peleando. Y en esa No, pelea pero ella dijo, me voy a desquitar, deje yo le digo esto. no, sí, ha sido muy corroborado, pues le han pasado muchas cosas No, complicadas. le han pasado Yo muchas cosas. No, pero incluso. estamos. No me cambie el hilo que estamos hablando de Laura.
Sí, A mí no señor. se me vaya O por sea, otro lado. no, o sea, al respecto, con lo de la infidelidad, incluso ella lo ha publicado a su nueva pareja, muchas personas, pues sí, o sea, lo han comentado, yo he hablado con la familia de ella. Que... ¿Cuánto estuviste con Laura? Un niño. ¿Tienen un niño? Sí, señor. ¿Y cuánto tiempo estuvieron juntos? Casi 7 años. Listo, un niño. ¿Cómo se llama? Tomás. Con H. Con H, sí, señor. ¿Cuántos años tiene Tomás? 5 años. Eso es lo que hay que cuidar, el niño, porque al fin y al cabo Laura y usted ya son grandes. Sí, señor. El niño es nieto de tu mamá. Aurelio, ¿usted cómo lo sabe? Porque yo soy adivino. Entonces, eso es lo que hay que cuidar a Sí, Tomás. señor. Bueno, tú me dices que Laura ahora anda en otra relación. Sí, señor. Pero usted también antes andaba en otras relaciones. ¿Cómo así? O sea, Laura ahora tiene una pareja. Usted en Sí, cierto sí, sí. momento también tuvo sus deslices. Yo podría, sí, señor, claro. Ah, entonces ahí están parejos, están a paz y salvo. Podría decir que sí, señor. Pero aquí el que importa es Tomás. Sí, señor. Y ya usted no se puede separar nunca en esta vida de Laura. Aurelio, ¿por qué no? Muy sencillo. Primero es la mamá de tu hijo. Segundo, es la nuera de tu mamá. Tercero, es la futura abuelita de tus nietos. Entonces dígame la verdad, no me diga mentiras. Usted sí se va a separar del todo de Laura. Ya no. Si no tuviera el hijo, sí. Pero ya con el hijo, ya no. Bueno. Ya están relacionados, ya son familiares. Sí, la verdad, sí. También tengo otro hijo. Por otro lado. El del primer hogar. Si ve que es que las cosas se van emparejando. Tengo otro hijo. ¿Cómo se llama? Samuel. Samuel. Sí, señor. ¿Cuántos años tiene Samuel? 10 años. Yo me casé con la mamá de Samuel. Del primer hogar. ¿Cómo llama la compañera del primer hogar? Andrea. Conclusión, ya usted tiene dos amantes. Quiera o no quiera, ya tiene dos amantes. Porque ambas son nueras de tu mamá. Mejor dicho, lo mismo. Ambas son futuras abuelitas de tus nietos. Ya usted no se separa de esas dos mujeres. Ya no, ya no. Pero ¿hasta cuándo le va a conseguir nueras diferentes a su mamá? Eso sí, póngale cuidado, porque su mamá no le puede llenar de nueras. Sí, no fue. Bueno, ¿y qué pasó con Andrea? Con Andrea, resulta que pues yo me casé con ella a los 19 años. Yo como era cristiano, yo la conocí a ella cuando tenía 8 años. En Bogotá. Fuimos noviecitos, así como algo de niños, y pues yo nos vinimos para Bucaramanga, y después de muchos años volví a encontrarme con ella por internet. Y como que nos encontramos de nuevo y iniciamos la relación, pero pues fue algo muy muy precipitado, ¿sí? Porque de pronto uno trae los recuerdos y uno piensa que la persona de algún modo como que es la misma. Y pues yo siempre fui muy de casa, la vida cristiana y tal. Y decidirme a hacer vida con ella a Bogotá. Y pues como en el mundo cristiano no, o sea, no está bien visto vivir con una persona sin estar casados, decidimos casarnos. Sí, pero yo pregunto, espera un momentico que yo voy a preguntar, ¿quién casó al primer cristiano? ¿Quién fue el primer cristiano y quién lo casó? El primer cristiano. Está buena la pregunta. Pues yo me imagino que el primer cristiano ya viene después de Cristo, ¿no? De Jesús. Antes de que existiera el matrimonio, ¿quién estaba casado? Y son criaturas de Dios. Todos los que nacieron antes de existir el matrimonio eran criaturas de Dios. Entonces todos esos son pecadores.
Pues yo realmente como que no, pues yo de por sí no creo en el pecado como tal. Ah, Sí, muy pues bien. porque lo que uno cree, pues eso lo hace realidad. Si yo soy un pecador. Muy bien. Bueno, entonces ya sabemos que tiene dos amantes hasta que usted muera, porque ya eso ya son familiares suyas. Sí, señor. ¿Qué más vas a cambiar hoy? A cambiar hoy. Bueno, pues yo de hecho tengo inseguridades. Inseguridad. ¿Las quitamos todas o le dejo alguna? No, yo creo que ninguna inseguridad esa es buena, creo, ¿no? No estoy Usted verá si seguro. le dejo alguna ¿Pero? inseguridad. O sea, las quito todas. No, todas, todas. No, quitémoslas todas para que esté bien seguro Sí, haciendo sus todas. buñuelos. Sí, señor. ¿Qué más va a cambiar hoy? Siento mucha falta de personalidad. Poca personalidad. Sí, Le pongo tengo, siento bastante. que póngame bastante, por Entonces le favor. pongo bastante. Bien. ¿Cómo es tu relación con tus dos hijos? ¿Buena o mala? Es bueno, ¿Con es los bueno. dos? Con los Ah, dos, bueno, sí. muy bien. ¿Qué más va a cambiar hoy? Tengo como pánico a encontrarme en un grupo social y tener que hablar, tener que Temor expresarme a hablar en un socialmente. grupo social. Se lo quitamos Sí, también. también, sí, señor. También. Para que les hable, les ofrezca los buñuelos. Sí, para aprender los números, Les parece diga que como usted inventó los buñuelos cuadrados. Porque redondos usted gracioso. encuentra en todas partes. Pero En todas dígame la verdad, partes, no sí. diga mentiras. ¿Dónde encuentra buñuelos cuadrados? No existen. No, no, yo Apenas los los va a quería hacer yo. inventar Jason Andrés San Miguel. Sí, señora, apenas lo voy a inventar. Listo, ¿qué más va a cambiar hoy? Yo suelo iniciar, o sea, yo siento que tengo tantas cosas que quiero hacer, pero como que las inicio y nunca las termino, o sea, Las siento que inicio. Espere un momentico. Usted piensa que no estoy poniendo cuidado a lo que me está diciendo. Tengo muchas cosas para hacer. Las inicio y no las termino. Pero es que las inicia todas al mismo tiempo. Entonces dígame la verdad. ¿Cuál quiere terminar? Porque tiene que De hecho es terminar que una primero que las otras. ¿Cómo las va a terminar al mismo tiempo si no las empezó al sí. mismo tiempo? Sí, es cierto. Entonces mejor así. Me da, o sea, la pereza me gana. La pereza me Siento gana. que sufro de pereza, siento que sufro de pereza y yo siento que ese es el mal que no me deja como hacer las cosas que quiero hacer. Para hacer las cosas que quiero hacer. Entonces, me parece un fabricante de buñuelos y perezoso. No, con eso sí No, me eso no pasa. rima, eso no concuerda. Sí. Y amante de dos mujeres. No, no, eso hay que Para cambiarlo. completar. Sí. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Suelo, o sea, no siempre fue así, pero sí, mucha ira. Ah, eso sí hay Siento que mucha ira. retirarlo, pero completo, total. Mucha Pobrecitas ira. Andrea y Laura. Mucha ira. Sí, Qué par de como que santas. soy. Como que siento que soy explosivo, ¿sí? No, 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 qué peligro. Usted no sabe ir para Israel. Lo detienen en el aeropuerto. No lo dejan bajar del avión. Imagínese que acaba de llegar alguien que sea irático y explosivo en es. No, en el avión No, mismo me lo pasa. amarran. Ahí mismo me lanzan. Y por Gaza tampoco se aparezca, porque entonces los demás piensan que usted viene de Israel. Mejor dicho, por lado y lado usted la lleva perdida. Sí, ya estoy perdido por ambos lados. ¿Listo? ¿Qué más va a cambiar hoy? Siento que de algún modo soy egoísta. También hay que cambiar eso. Sí, como Pero es egoísta egoísta en el y amor, eso. o en el amor no. Pues yo diría que sí tiene que ver porque cuando uno quiere una persona, pues uno no, como que no le cuesta. Lo que sea, cualquier cosa, sí, uno lo hace sin pensarlo, pero como que uno se centra más en las cosas de uno y deja muchas de lado.
en las que sí debería prestar un poco más de atención. Entonces Listo. siento que pues sí tiene que estar relacionado con el amor. ¿Qué par de santas, Laura y Andrea? Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Sí, es que el matrimonio fue muy fuerte, demasiado. Siempre hay presencias de cucarachas en no sé por qué, donde yo llego, las cucarachas se me montan encima y hubo un tiempo que no puedo dormir porque siempre hagan cucarachas encima. Entonces siempre, como que no Ah, sé, eso siempre quiere he decir que visto. está yendo a hoteles de tercera, ¿no? Tiene que ir a mejores hoteles. Sí, de mejorar la selección de hoteles. No sé, siento algo raro con las cucarachas. Como que les empecé a tomar Atraigo las mucho. cucarachas. Sí, las cucarachas. Atraigo. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? No sé, le siento mucho miedo a la vejez. Miedo a la vejez. Pues váyase Sí. preparando para eso, porque dentro de 60 años va a estar viejo. No más 60. Listo, ¿qué más? Pues siempre he sentido miedo estando lejos de mis hijos, o sea, ¿Me y repites como que no escuché que bien? siempre he sentido como miedo de estar lejos de mis hijos. Y pues, de hecho, sí están lejos. Están lejos. Algo lejos. El mayor vive en Barranca Bermeja. Y el menor vive como a 30 kilómetros de acá. Entonces, pues, a pesar de eso, sí, siento que están lejos, pero me da miedo que eso. No sé, siento miedo con eso, de tenerlos lejos. Porque siempre, como que yo luché por estar con ellos y por eso también aguanté muchas cosas a raíz de la separación de mis padres. Que fue algo que me marcó mucho, mucho, porque eso, de ahí en adelante, de la separación de mis padres, yo tuve muchas vivencias fuertes junto con mi hermano. Por eso le Entonces, pregunté, ¿cómo es la relación con sus hijos? Usted me dijo, muy buena. sí, o sea, no, cuando yo estoy con ellos, yo les doy todo Momentico, de mí, y es que literalmente. solamente puede ser cuando está con ellos. Y entonces el WhatsApp, ¿para qué lo inventaron? Y el Skype, y Ah, el Meet. no, sí, también, sino que. No, yo estoy pendiente de ellos, yo hablamos, hacemos videollamadas, pero siento que, o sea, yo quiero tenerlos conmigo realmente, ¿sí? No, no. Conmigo no. Con nosotros, porque somos dos, mamá y papá. Sí, Ellos pues también sí. tienen que estar con Laura y con Andrea, con las dos. Sí, claro. Claro, sí. Pues, de hecho, cuando yo estaba ya como de 15 años, con mi padre como que no fue así una relación muy cercana. Íbamos a visitarlo de vez en cuando. Y recuerdo tanto que cuando tenía 15 años yo me encontré con él. Y de la nada, o sea, nunca fuimos así como expresivos, como de hablar de los sentimientos, porque era como una relación muy lejana. Pero yo recuerdo tanto ese día que yo me solté en llanto como nunca y le dije que yo siempre quise estar cerca de ellos, de mis padres, de mis dos padres. Pues en Siempre, o realidad sea, le he cerca de dicho su eso, mamá, entonces. porque su mamá fue la que lo parió, su mamá fue la que lo tuvo, su mamá fue la que lo amamantó, su mamá le hizo ese cuerpo que tiene. En realidad ese progenitor puso el espermatozoide y después se fue un poquito lejos y no sé si estaba muy pendiente del hijo, de Jason. Pero Sí, en señor. realidad la que vale ahí la pena es su mamá. Sí, claro. Solo que, pues, en el nuevo hogar de mi madre, pues también pasaron muchas cosas en las que yo dije, no, si hubiera estado mi padre, hubiera sido diferente mi crianza. Si hubiera estado mi padre, yo hubiera de pronto recibido más seguridad, más amor. Como que, de pronto, no sé, siento que la falta de personalidad también se generó por ese lado, porque, pues, un padrastro no lo va a querer y a tratar igual que a un propio, que un, Estamos ahí ¿sí? completamente de acuerdo, es que el padrastro no tiene obligación con usted. Todo lo que le Sí, dé claro. se lo está dando sin obligación, se lo está dando porque lo quiere dar, pero no porque tenga que dárselo. Sí, pero digamos que él sí era el que se encargaba de los castigos, de las sanciones y demás. Y yo creo que ahí se generaron muchas rupturas dentro de mí, de mi personalidad. Eso lo vamos a organizar enseguida.
Enseguida desbaratamos ese ego emocional que usted tiene, ponemos las fichas sobre la mesa y empezamos a armar entre los dos al nuevo Perfecto, así es. Jason. Así es, sí, señor. Bueno, ¿quién se ha muerto que te haya querido? ¿Quién se ha muerto que me haya querido? Mi abuela Berta. 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 Abuela materna. ¿Quién más se murió? Mi abuelo también, el esposo de mi abuela Berta, se llamaba José. Listo, ya con esto tenemos. Entonces cierra los ojos, que voy a hacer un ejercicio preparatorio. ¿Puedo decirle una última cosa? Claro, o tres o cuatro. Bueno, suelo olvidar mucho las cosas. Ay, qué problema en Yo que las tengo. olvide. ¿Para qué necesitas recordarlas? Es muy frustrante uno no recordar conversaciones y cosas que son como de pronto normal recordarlas. ¿Me Yo tuve un repites que no accidente de se entendió tránsito. bien? ¿Recordar qué? O sea, es muy frustrante de pronto uno tener una conversación de ciertos hechos y de pronto como que no lo recuerda uno. Y es que Eso usted es no de tiene pronto. teléfono celular. Sí, Está señor. en la conversación. Se le olvidó quién fue el primer emperador de Roma. Y usted, rápido, primer emperador de Roma. ¿Y quién Y la fue el que respuesta. permitió a los cristianos salir de las catacumbas? Constantino. Constantino. Y ahí, para eso está el celular. Bueno, yo tuve un accidente de tránsito fuerte donde me fracturé las dos piernas. Y Laura, pues de hecho, estaba conmigo y ella fue la que se llevó la peor parte porque ella quedó de algún modo lisiada. Y desde ahí también, pues, como que siento que se me olvidan más las cosas desde el accidente. Porque ella también me hace, o sea, ella me hace muy responsable del accidente, siempre me siento que ella me odió siempre por eso, siempre me culpó y yo creo que por ese hecho se empezaron a dañar mucho las cosas A ver, yo en mi. pregunté, ¿iban en moto? Sí, señor. ¿Usted sabe cómo se llama la moto? Motocicleta. Eso es la muerte en ruedas. Motocicleta. Por lo tanto, ¿usted iba manejando? Sí, Entonces señor. ya tenemos dos culpables. Uno, la moto. Y dos, el que iba manejando. Desde el punto de vista de ella, ella iba de pasajero y tenía que tener toda la seguridad. Y además tenía casco. ¿O no tenía casco? Sí, señor. Si no, ella siente que no estaba manejando ni que la moto era de ella. Por lo tanto, es más fácil buscar culpables afuera. En realidad, aquí no se trata de culpables. Usted mismo lo dijo, fue un accidente. ¿Y quién hace un accidente de gusto? Sí, Nadie. claro. Sí, señor. Nadie. Agradezca que usted no quedó viudo y que ella también agradezca que no quedó viuda. Sí, señor. Siempre he estado como también como que siempre ha habido la presencia como de droga, ¿sí? No constante. Ah, sí, y eso me lo dijo de último, casi que no me lo dice. Drogas, consumo Sí, de drogas. no ha sido constante Ay, qué importa que no sea constante. Vea, en la guerra, ahora en Palestina y en Ucrania, hay dos armas. Una, un revólver que dispara una bala cada minuto. Una bala cada minuto. Tan, tan. Y hay otro que llama metralleta, que dispara 30 balas por minuto. ¿Cuál es más peligroso, la metralleta o el revólver? Los dos son peligrosos. los dos. Un revólver es capaz de matar y a veces una metralleta no, depende de la puntería, depende del órgano. Entonces sí, es que yo consumo es de vez en cuando. Sí, pero ¿cuánto daño hace esa droguita que se consume de vez en cuando? ¿Es la bala de un revólver? Sí. ¿Qué consumes? Marihuana. Conclusión, hay que cambiar eso para que Samuel
Y Tomás, no diga en la escuela que su papá es marihuanero. Porque ustedes ya sabemos que es cierto. Sí, Es señor. cierto mientras esté consumiendo. Deja de ser cierto cuando usted toma la decisión inteligente de parar eso. Y usted lo va a hacer Sí, hoy. señor. Sí, señor. Listo. ¿Qué más vas a cambiar? No tengo, siento que no tengo una buena relación con mi madre. Pienso que somos tan, como tan parecidos en la forma de ser que chocamos. O sea, no es una relación así tan mala, pero sí tenemos, o sea, solemos chocar, ¿sí? Listo, entonces la arreglamos. ¿Qué más? Básicamente eso. ¿Usted cómo que va a empezar nuevo hoy esos 60 años que le faltan? Sí. Pero usted no me ha contado otra cosa. Señor. ¿Por qué no sigue estudiando? Realmente no estoy muy seguro, la verdad. Yo voy Todavía a asumir puede esto. estudiar. Sí, y quiero estudiar. De hecho, pues yo había hecho ya, yo trabajé en muchas cosas, pero yo hice un curso de barbería y me gustó mucho. Y estoy muy, muy como en el tema y quiero hacer una especialización este año que viene porque si sí quiero dedicarme a eso. Es algo que siento que me gusta. Yo siempre fui muy, siempre tuve trabajo, siempre tuve trabajos de empresa, así, y dependiente. Pero precisamente eso es lo que quiero cambiar y por eso inicié en los números. Quiero empezar a generar más independencia porque siempre que, siempre tenía como esa escasez económica. Siempre había esa escasez económica en mí. Y como que cualquier peso que agarro de pronto por eso lo amarro tanto. Y siento que tampoco está bien. Pero sí quisiera como eso, como esa independencia económica. Y he tenido como miedo siempre con eso. Como de fracasar en ese sentido, en la economía. Bueno, entonces cierre los ojos que voy a hacer un ejercicio preparatorio. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde 1 hasta 5, piensa en un momento cualquiera de tu vida y me lo dices. Cuando eras niño o grande, cuando estabas triste o con miedo. Enojado o la abuelita Berta. Cualquier cosa. Uno. Recuérdalo. Dos. Si eras niño o grande. Tres. ¿Con quién estabas? Cuatro. Si estabas enojado o triste. Laura o Andrea. Si estabas solo o con alguien. Recuerda eso y me lo dices.
si estabas con la abuela o el abuelo José. Si estaba solo o con alguien. Recuérdalo y me lo dices. Si era de día o de noche. ¿Qué estaba sucediendo? Estaba con Aure y con los niños. Estábamos discutiendo. Estamos discutiendo. ¿Y con quién estás discutiendo? ¿Y qué discuten? Temas relacionados a la niña de ella. Hablo un poco más fuerte para escuchar mejor, que no se entendió. Estamos discutiendo algo relacionado con la niña de ella. Muy bien. En realidad, ahí no hay que discutir. La niña es de ella, no es tuya. Sí. Entonces, ¿qué van a discutir ahí? Ella dice que la niña es de ella y usted dice que no es mía, o sea que están de acuerdo. Sí, señor. O están discutiendo a ver quién se queda con la niña. No. Entonces, ¿qué discuten? Quiero hablar un momento con Laura. Permítele que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con ella. Laura, te saludo. Estoy aquí con Jason. Explícame a mí qué fue lo que pasó con tu niña. Siento que quiero tomar un lugar que no le pertenece como padre. Laura, me repites que no le pertenece que a quién. A Jason, un lugar de padre. Sí, es que es cierto, ahí usted tiene la razón. ¿Y entonces qué dice Jason? Siento que no me aceptan de algún modo. ¿Y cuánto estuviste de novia con Jason? Dos años antes de vivir Ah, no, es que en juntos. 2 años no se conocen. Vea, Jason lleva viviendo con él 30 años. Duerme con él, trabaja con él, come con él. Y esta es la hora en que Jason no se conoce. Te va a conocer a ti en 2 años. Y a 2 años hay que descontarle el tiempo que ustedes dormían, 8 horas diarias. O sea, hay que descontarle 6, 7 meses. O sea, conclusión, ustedes dos no se conocieron. Ni en toda una vida. Vivimos 6 años, pero estuvimos como dos de novios. Dime la verdad, Laura. Tú sí amabas a Jason. Y él te amaba a ti. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué dos amantes deciden
transitoriamente separarse. Digo transitoriamente porque ya ustedes no se separan. Ya ustedes no pueden. Los une Tomás. O sea que ya ahí no hay separación. Pero ¿qué pasó para que ustedes dos tuvieran esa disociación? Si los dos se amaban. El odio. ¿Y por qué odio? ¿Odio de dónde? Odio es desearle mal al otro. ¿Tú qué le deseabas mal a él? Porque si salía y vivía una vida normal. O sea, él te ponía los Y cuernos. no. ¿Tú se los ponías a él? Él tampoco. Solo que tenía una vida más normal mientras sufría las consecuencias del accidente. Pero ese accidente, Laurita, tú sabes que ninguno tuvo la culpa. Pero se llama accidente, no se llama premeditación. Ahora dime a mí qué fue lo que te pasó en el accidente. ¿Qué le sucedió a tu cuerpo? Fisuras en la cadera, hernia discal, problemas con la ciática, en las piernas también hubo fisuras. Pero, Laurita, ¿ya te sanaste de eso? No. Recuerda que esos son huesos. Tú tienes un costal con huesos. Lo que le sucedió, que me estás contando, fue a los huesos. Y huesos hay por cantidad en los cementerios. Esas fisuras vuelven y cierran. Pero Siento que había falta de interés. más bien va por ahí la cosa, Laurita, porque ¿cuántas personas no tienen un brazo o no pueden caminar y sin embargo aman? Lo que Sí, le siento. sucedió a tu costal con huesos. Ya se había mermado el amor que sentías por Jason. Porque si lo amaras, entenderías que lo que hubo fue un accidente y que él no lo hizo de intención, no lo hizo con culpa. ¿Quién con culpa le tira la motocicleta a un carro o a un muro? Nadie. A no ser que se quiera suicidar. Y ahí sí ya la cosa es distinta. Jason se quería suicidar. Sí, no, no. Entonces, ahí no hubo culpa, Laurita. ¿Tú lo perdonas? Por no saber manejar motocicleta. Que vaya a un curso de conducción exhaustivo, a que le enseñen nuevas técnicas de manejar motocicleta. Conclusión, ¿lo perdonas por bisoño? Sí. Perdona ese bisoño. ¿Qué más le vas a perdonar hoy a ese bisoño? En ocasiones, discusión. ¿Me repites, Laura, que no entendí bien? Dejaba solo en ocasiones de discusiones. Las discusiones, perdónele también eso a ese discutón, a ese enojón, a ese explosivón, perdónele todo eso. Que ya ustedes son un par de amantes hasta que mueran. Y usted sabe que es cierto, Laurita. Y usted lo amó. Sí. Y él también la amó. O sea que son amantes. Sí. Entonces perdónalo. A ese enojón. ¿Qué mal le quieres perdonar a ese enojón? Su egoísmo tacañez. ¿Su tacañez? Contame, pásame ese chisme, Laurita, aquí entre nos. ¿Era tacaño este enojón? Sí. Y entonces él te decía que no tenía plata, o qué disculpa te sacaba. Sí, no había. Que no Y de hecho, había. pues, no había, y no había, en realidad no había, pero siempre había una manera de conseguirlo. Ajá. Para un detalle, sin los detalles O sea, no lo quiero entonces, estar. Laurita, pásame aquí la onda. Él cómo te conquistó. Si no era de detalles. Esa flor que te llevó fue que la cortó por ahí un jardín vecino.
Sí, era detallista. Ah, entonces era detallista. Entonces él dejó de ser detallista fue cuando ustedes se unieron. Sí. Bueno, y en el amor cómo lo, en el amor cómo lo hacía. Lo hacía bien. Bien. Sea, que tenía sus cosas buenas. Sí, claro. Bueno, ¿qué más le vas a perdonar ya para qué? Hagamos ese perdón total a este enojón. Puedo seguir, las cosas pueden seguir, Bueno, pero no se esforzó, no dejó ir, no lo dejó luchó, no ir. luchó por el hogar. Otra cosita, Laurita. En ese momento él ya estaba consumiendo marihuana. Sí. Ah, no. Usted sabe que la marihuana tuerce cerebros. La marihuana daña relaciones. La marihuana lo daña a uno hasta en la sociedad porque ya le empiezan a llamar marihuanero. La marihuana es como el licor. Idiotiza, embrutece. Entonces lo perdonas también por eso. Sí. Muy bien. Ahora hablemos de otra cosa, Laurita, el niño. Aquí el importante es el niño. Ustedes no, ustedes son un par de grandes ya. ¿Cómo están manejando esa relación con el niño? Muy bien. ¿El niño habla con el papá? Sí, constantemente. Muy bien. O sea que esa parte está bien. Bien. Bueno, Laurita, me despido para que tú sigas tu vida porque me contó el enojón que ya tú estás organizando tu vida por otro lado. Sí. Pero aunque organices tu vida por otro lado, el que fuiste amante y sigues siendo amante de este enojón, eso ya no lo quita nadie, porque ya ustedes son familiares, a través de Tomás. Sí, señor. Ustedes dos son los futuros abuelitos de los futuros nietos. Entonces, ahorita me despido porque voy a continuar con el enojón. Bueno, Jason, ahora ve a otro momento en tu vida en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo. Puede ser un momento triste, miedo o enojado. ¿La abuela Berta o el abuelo José? ¿Ya estás ahí? Sí, se me viene algo a la ¿Qué cabeza. está sucediendo? Andrea. Con Andrea. ¿Andrea qué? Es con Andrea. Es la vez que me golpeó. ¿Pero fue con culpa o sin culpa? Porque usted también golpeó sin culpa a Laurita. Siento que no me quiso. Yo quiero escuchar la versión. Realmente. Yo quiero escuchar la versión de Andrea. Andrea, te saludo. Estoy aquí con tu amor.
Dame tu versión, ¿qué fue lo que pasó? Siento que era muy, muy inocente, muy, sin mucha experiencia A ver, en muchas un momentico que cosas. ya me diste curiosidad, Andrea, muy inocente, poca experiencia. ¿Te refieres a qué? ¿A lo sexual? A lo sexual y muchas cosas. Wow, y es que tú tenías mucha experiencia, Andrea. Sí, desde los 12 años, con personas mayores siempre. Y Jason sabía eso. O Sí. sea, que te metiste con un novato, usted toda una profesional. Sí. Abusiva. Lo Debe digo mucho. darle chance a él por lo menos de que aprendiera. Ahí llevabas ventaja. Sí. ¿Cómo que sí? Y no se pone ni colorada para decir que sí. Que usted le llevaba ventaja y que él era un simple novato aprendiz. Y entonces, ¿te pusiste a darle clases o tampoco? No. Entonces, usted es muy egoísta. Sí, eso sí. Entonces, ¿qué? Lo hacía sentir mal diciéndole que él no sabía. Lo rechazaba mucho. ¿Ah? Lo rechazaba bastante. Lo rechazabas. ¿Cómo le parece? Él tratando de Sí. aprender y usted no le dejaba practicar. Oh, Andreita, ahí sí usted está fallando. Siempre fui como muy, 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 me gustaba hablar mucho con muchos hombres, diferentes hombres. No, eso está bien, usted es mujer y usted tiene ese cuerpo prestado por algunos años, ya dentro de algunos años ese cuerpo lo tiene que dar a los gusanos. Pero yo quiero entender entonces cómo conquistaste a Jason y él cómo te conquistó. Porque en este caso yo veo que fuiste tú la que lo conquistó. Usted tenía más Sí. experiencia, usted era profesional. Endulzaba las palabras. ¿Me repites, Andrea? Me endulzaba con palabras. ¿Te lo gozabas con palabras, como así? Me endulzaba, sí. ¿Quién endulzaba a quién? ¿Tú a él? Sí. Contame qué le decías. Mi cuchicuchi, mi corazoncito, mi terrón de azúcar. Contame qué le decías. Me coqueteaba mucho. Le decía cosas bonitas. ¡Wow! ¡Qué tan romántica! O sea, le Sí. tirabas carnadas hasta que picó. Sí. Bueno, entonces listo, ya picó, que tú lo querías pescar, ya lo pescaste. Entonces, ¿ahora qué? ¿Cómo va la relación? No nos dimos campo para conocernos. No, pues Casi que no. se van a conocer. No se conoce Fue por usted. teléfono. ¿Y entonces qué resolvieron? Separarse. A la final se fue. Claro que se fue porque se aburrió. Él queriendo practicar y usted no le prestaba con qué practicar. Pero hablemos del niño. Que ese es el importante, el niño. Ustedes no, porque ustedes ya son adultos. Háblame de Samuel. Sí, háblame de Samuel. Samuel nació enfermo. Listo. Enfermo. Y estás, Tenía. Andrea, ¿y estás tú al cuidado del niño? No. Entonces, ¿quién? ¿Cómo que no si usted es la mamá? Un tío. Yo No, soy no, un no, tío de él, es que eso no pero. es obligación del tío, Andrea. Era obligación suya, usted es la mamá y usted lo tuvo.
¿Y por qué no está el papá con él, Jason? Porque yo sí lo entregué. ¿Por qué qué? Yo se lo entregué al niño, se lo entregué a ellos. Ah, tú se lo entregaste a Jason. Sí. Y le dijiste, tome, aquí está su hijo. Sí. Y entonces usted se fue, en fin. Sí. No. Bueno, ya usted verá qué hace con su conciencia, Andrea. Pero ahora lo importante es Samuel. ¿Quieres, antes de despedirnos, que Jason te perdone algo? Nada, ¿cómo que nada? No, sí, claro. Ah. Todos. Las infidelidades, Las los infidelidades. malos tratos, los golpes físicos. No, pues un santo, San Jason primero de la iglesia cristiana. San Jason. Pero en fin, como es San Jason, él la perdona fácil. Porque los santos perdonan. Para que no te lleve la bestia, el 666. Lucifer, el amo y terror de los infiernos. Entonces pídale perdón a Jason. Para que usted también se vaya para el cielo cuando termine su vida material. Perdón por todo lo malo, por todo el daño que causé. Muy bien. Jason, tú eres imitador de Cristo y Cristo vino a enseñarte el perdón. ¿La perdonas? Sí, la Listo, perdono. perdonada. Bueno, Andrea, me despido porque voy a continuar con el enojón. Que hoy va a dejar de ser enojón. Entonces, Jason, no, él va a cambiar hoy. Él ya tomó la decisión. Él va a ser un hombre nuevo a partir de hoy. Él va a ser como Nicodemo. Cuando le preguntó a Jesús que qué necesitaba para ser un hombre nuevo. Y Jesús le respondió, en verdad os digo, es necesario renacer de nuevo del agua y del espíritu. Y Jason va a renacer hoy de nuevo. ¿Por qué? Porque tomó la decisión. Ahora Jason, ve profundo a otro momento en el que te hayas sentido mal. Porque renace un hombre nuevo. Miedo, enojo o tristeza. ¿Encontraste algo? Sí. ¿Qué? Quedarme sin tomas. A no seguir teniéndolo ahí todos los días cerca. Mientras el papá no deje solo a Tomás, mientras el papá esté pendiente de Tomás. Tomás estará también con su papá y con su mamá. Familia que nace unida, familia que se conserva unida. Y vamos a avanzar en el tiempo. Vámonos al futuro.
Hagamos una progresión. Observa en el espejo del tiempo tu vida. Primero obsérvala sin dejar de consumir la marihuana, porque vamos a mirar en el futuro qué sucede si continúas con la marihuana. Y vámonos en el tiempo al momento en el que tú tienes 50 años. Mira en el espejo del tiempo tu vida, 50 años. Seguiste con la marihuana y observa cómo se ha afectado tu cuerpo, si vives con tu familia, si la sociedad te ha relegado. Mira en el espejo del tiempo. ¿Qué hubiera sido de tu vida si hubieras continuado marihuanero? Mírala ahí en el espejo del tiempo a ver si lo reconoces. Si te das cuenta que ese es él. ¿Cómo vas? Solo. Muy solo. O sea, tus dos hijos no quisieron decir que su papá era marihuanero. ¿Y tu salud cómo va? No está mal, está. Muy bien, ahora avancemos más en el tiempo, más. Vamos al momento en el que tienes 60 años. Observa cómo llevas esa soledad. Observa qué trabajas. Cómo va tu cuerpo. ¿Cómo va ese sesentón? No hay un Repite más fuerte. sol, Solo, continúa solo, solo. sí. ¿Y bien vestido, impecable, todo planchado o desarreglado? Quizá no muy bien arreglado, algo deteriorado. Deteriorada. Muy bien. Ahora sí, avancemos al momento en el que tienes 80 años. Ya se está acercando el final de tu vida. Observa ahí en el espejo cómo vas. Observa cómo va ese viejito. ¿Lo reconoces? Sí. Lo noto triste. ¿Sigues solo? Sí. Arrepentido. Arrepentido. Muy bien. Todavía hay tiempo de cambiar. Regreso otra vez al presente, al año 2023. Y ahora sí cambia. Retira de tu vida la marihuana, las drogas. Retíralas. Coloca amor en tu corazón y vámonos otra vez al futuro. Vamos al momento en el que tienes 40 años.
Y observa cómo va ese cuarentón. Ya Laura, Tomás, Samuel, Andrea, también tienen sus años. Veo que ya Tomás tiene 15 años y Samuel 20. ¿Cómo va tu relación con ellos? Muy bien. Muy bien. Ahora avancemos más en el tiempo. Vamos al momento en que tiene 50 años. Ya Tomás tiene 25 y Samuel 30. Observa cómo va tu vida con las dos amantes que tuviste cuando más joven. Veo que todos estamos bien. Todos estamos bien. Muy bien. Avancemos al momento en que tienes 70 años. Quiero saber si ya eres abuelo. Sí. Muy bien. O sea que esos nietos ya tienen dos abuelas. ¿Y cómo te sientes? Feliz. Súper. Ahora que estás tan feliz, que tomaste el rumbo correcto en tu vida, vamos al momento en que tienes 80 años. Ya te falta poco para irte. Ya estás a punto de terminar tu misión. ¿Te sientes tranquilo ahora al final de tu vida? Sí, Muy bien. Entonces, agradecido. muy agradecido. Entonces regresa al presente, al año 2023. Ahí tienes el futuro que te está esperando, ahora que ya tomaste la decisión de cambiar tu vida. Te están esperando tus nietos. No los hagas esperar mucho. ¿Hay algo más que quieras cambiar antes de regresar de la experiencia? Porque ahí empiezas vida nueva. Pues vamos a regresar pronto porque tus futuros nietos te están esperando. Y necesitas ir a reacondicionar tu vida. Entonces, campeón, voy a contar de 1 a 5. Con cada número va regresando la experiencia. Al llegar a 5, abre tus ojos como el campeón más feliz de todos los futuros abuelos. 1. Poco a poco vas tomando el control de tu cuerpo. 2. Te sientes libre, liviano. 3. Todo un campeón. Sube bien alto la autoestima. Coloca bastante personalidad. Y ya le puedes hablar a los grupos, porque eres un campeón. Retira la timidez que no la necesitas. Timidez es una palabra que se formó con dos. Te medís, te comparás. Pues yo pregunto, ¿para qué te medís? ¿Para qué te comparás con otros? ¿Qué te importa saber si el otro tiene más caca en el colon? Usted tiene más orina en la vejiga. ¿Para qué te medís con otros? ¿Qué te importa saber si el otro tiene más pelo en la cabeza? ¿Te tiene más inteligencia en la mente? ¿Para qué te medís? ¿Qué te importa saber cuántos gusanos se van a devorar el cuerpo del otro? Sí, puede que sea muy gordo y se lo van a devorar más los gusanos. Pero ¿qué importa ya después de muerto uno? Entonces, campeón, ¿para qué te medís? ¿Para qué te comparás? Te retira la timidez y le hablas ahora sí tranquilo a todos los grupos. ¿O quieres guardar un poquito para hacer un llavero de recuerdo?
No, usted no necesita llaveros. Saque todo eso. Y ahora sí, campeón, ponle muchas ganas a hacer las cosas. Échale ganas. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con aquella ira vieja que antes tenías? Usted ya no necesita eso tampoco. ¿Para qué? no, En otra, se va. eso se va, de una vez retire todo eso. Y donde estaba esa ira, coloque benevolencia, coloque paciencia, tolerancia que va a necesitar para sus nietos. Coloque mucho cariño para esos nietos que van a llegar. Y queda nombrado apóstol de la ciencia de la paz. Apóstol de la paz, ciencia. Miembro de la comunidad de la ciencia de la paz. La paz, ciencia. Entonces, campeón, sigue regresando. Tres, te sientes liviano, todo un campeón. Cuatro, ese miedo a la vejez tampoco lo necesitas, ya retíralo. Y preparado que ya vas a regresar de la experiencia. 5, regresa. Abre los ojos. Cuente la experiencia. Aquí están todos los admiradores esperando que el campeón hable. Me siento muy feliz. Me siento lleno de muchas expectativas. Siento que tengo muchas metas. Muchas cosas que cumplir. Tiene mucho que hacer todavía por delante. Entonces, campeón, ¿permites compartir la experiencia con otros campeones como tú? Claro que sí, señor. Bueno, entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo la puedes ver.